Música, imagen, sonido. Feria Internacional de la Música Cuba Disco 2021. Del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música. España como país invitado, auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cuba Disco 2021. La gran fiesta del disco cubano. Sí, un saludo, muy buenas tardes. Otra vez estamos en el Ministerio de Cultura de Cuba, en la Sala Teatro Abelardo Estorino, a propósito del evento Cubadisco, la gran fiesta de la música del disco cubano. Y por cierto, estoy otra vez rodeado de musicólogas, bienvenidas, tanto Yurien como Leanelis. Yo creo que lo más interesante del debate actual es que empiezan de manera increíble en las redes a felicitarse de los músicos, a hablarse de cuáles son los premios, y todavía no tenemos acceso a la noticia de los premios. Esperemos que mañana se comparta esta información que se ha dado a conocer y que nosotros podamos de manera formal también con ustedes hablarles del listado de premios del Cubadisco. Yo creo que lo esencial además es que el Instituto de la Música nos ha hecho llegar alguna información de trabajo que nos indica que podemos seguir hablando del valor que tienen los nominados, pero estamos obligados a tomar en cuenta los que ya saben a estas alturas que tienen su premio bien ganado, Cubadisco 2021. Y por tanto estamos hablando de la música tradicional y de las categorías que dentro de lo patrimonial estaba, pues la tradición campesina, la tradición afrocubana, ¿no es así?, la tradición variada. Así que creo que sería muy importante ustedes, que ya tienen ahora mismo los resultados también en la mano, ¿no?, pudiéramos ir comentando cuáles les parece que son los más relevantes. ¿Con quién empezamos, por favor? Bueno. Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo acá en el debate que estamos llevando desde hace unos días. Realmente las categorías que tienen que ver con todo lo tradicional, en mi opinión, son muy importantes debido a que rescatan hasta cierto punto la música nuestra más arraigada a lo que tiene que ver con las raíces del musical cubana. En este sentido, los premios creo que están totalmente acertados en cada una de las categorías que vamos a ver. En este caso tenemos, por ejemplo, en el caso de Tradición Sonera, que ganó el disco de A Romper el Coco, que es el disco que protagonizaron las voces de Alexander Abreu, Mayito Rivera y Alain Pérez. Estamos hablando de tres grandes voces en lo que tiene que ver con la escena popular bailable cubana y también la escena hasta cierto punto tradicional, porque por ejemplo tenemos el caso de Mayito Rivera, que también es un excelente, para mí, una de las mejores voces que tiene Cuba en este sentido, y un fiel defensor de todo lo que tiene que ver con tradición sonera y con el tema de bolero y la cancionística propiamente dicha dentro de la música popular cubana. A Romper el Coco, por cierto, era uno de los discos de Legren, o sea, Legren fue la que más discos nominó y evidentemente en esta categoría pues logró establecer como un precedente este CD de Giovanni Alcántara, la producción, y Alden González. Exacto. O sea, es un muy buen CD, desde que partimos de que tenemos tres, como decía, tres grandes intérpretes, tres grandes músicos, porque no solo hay que pensarlos como intérpretes o como cantantes, sino como músicos que son. Y es, a mí me parece muy interesante el contraste que se establece entre las voces de Alain Pérez, que tiene un timbre característico, la voz de Alexander Abreu, que digamos que es de los tres el que más dista de lo que tenemos como un cantante convencional, puesto que viene de otra formación, pero que a su vez, debido al gran músico que es y a la experiencia que tiene como instrumentista, su manera de decir dentro de la música popular es muy interesante. O sea, puesto que dice de una manera que puede entenderse como un instrumentista cantando perfectamente. Y tenemos un Mayito Rivera que tiene, digamos, que todos los registros que se pueden necesitar dentro de un cantante de música popular. O sea, a tu juicio, este disco bien merece ese premio que tiene, en medio de todos los nominados. A ver, es un disco que como disco, como producto musical, es muy buen producto. Ahora, dentro de la tradición sonera, pudiéramos tal vez pues, cuestionar el término tradición. ¿Por qué? Porque aunque parte de versiones de temas tradicionales, de sones tradicionales, sonoramente tal vez no responde específicamente a la sonoridad tradicional o de lo que nosotros entendemos como son tradicional. Pensemos que esta categoría ha sido ganada en anteriores ediciones del Cubadisco por agrupaciones como el Cabildo del Son de Pancho Amada o como el Seteto Santiaguero, que son agrupaciones que sí responden desde el formato hasta el tipo de arreglos, hasta la concepción de la música que hacen, sí responden a una sonoridad tradicional.
si pensamos de son en son cubano. Yo les digo, yo realmente lo que más me ha gustado de este programa hasta ahora es la manera en que tú puedes provocar a estas musicólogas. Yo creo que además en la categoría tradicional variado, sin embargo, estuvo David Álvarez. Exacto. Recibiendo el premio en el disco. Y me gustaría, Yuren, escuchar tus criterios de lo que veríamos hablando en la NLI, ¿no? Y de esto ahora. En el caso, es como si se hubieran trastacado las categorías, ¿no? Para nada. A ver. Yo pienso que, aunque fue un ejercicio consciente de a la hora de pensar las categorías y comparar el ejercicio académico, un ejercicio de la escucha de los discos para poderlos colocar, el caso de este disco, A Romper el Coco, es un homenaje a los conjuntos. Uh-huh. Sí, una época de oro de la música cubana que también es tradición. Uh-huh. No es la tradición originaria del sonido pequeño del son, pero es los conjuntos. Fue una época de oro de la tradición sonera, de la tradición de la música popular cubana en general. Es decir, no solamente son tres voces, tres grandes voces actuales, es un sonido, regresar a una tradición, a una historia que hace recordar y regresar a esa tradición, actualizarla, que ha sido una constante en los discos de esta competencia actual. Y el hecho de que esté en una categoría, como decía Lea, que en otros años han ganado conjuntos pequeños, agrupaciones más pequeñas, hace mostrar que la tradición se rompe, aunque tenga continuidad en este caso. Y hablando de tradicional variado, aglutina discos que tienen que ver con otras escenas, desde la tradición sonera quizás, pero toca la trova, el bolero, músicas caribeñas, es decir, nuestro entorno musical regional, pero desde el son, puede ser el punto en común que tienen estos discos. Por ejemplo, el disco Mamazonga, de David Álvarez, tiene como centro el son, pero toca, tiene otras pinceladas, esa flauta de Orlando Valle, de Rea Rea, de Remberegues, tiene el bolero, la canción, como, pero también pinceladas soneras. Es decir, pienso que el hecho de que este año hayamos celebrado por primera vez el Día Nacional del Son tiene que ver con esa cantidad de producciones que tienen que ver con el son cubano desde diversas aristas, aunque no sean propiamente, únicamente soneras. Porque en esta categoría tradición sonera hay un disco de Changüí, que mucho tiempo se aglutinó dentro de la tradición sonera, pero Changüí es independiente del son. Son primos, ¿no? por decirlo de alguna manera, para aclarar esa cuestión historiográfica, ¿no? A mí me llama la atención mucho, bueno, estamos hablando de un disco de en este caso, de la disquera Biz Music, Mamazonga, ¿no? Uh-huh. De que se trata prácticamente de otro premio cubadisco por parte de David, sin embargo, alguien que no es preferido por nuestros medios de comunicación, apenas se escucha a este gran cantautor en toda su dimensión en la radio cubana. Bueno, sí, cuando hay alguna telenovela y ella hace el tema, etcétera. Y yo creo que sería interesante saber si, en el, por ejemplo, en el apartado de tradición afrocubana, estamos hablando del mismo caso, a juicio de ustedes. Tradición afrocubana, el premio fue de Sin Comentarios, Osain del Monte. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que Osain del Monte es una agrupación que lleva un buen tiempo ya, digamos que posicionada dentro del gusto popular, uh-huh. y que a su vez es una agrupación que, en mi opinión particular, creo que interpretan o defienden muy bien lo que tiene que ver con la rumba y con, yo diría en menor medida, pero bueno, con la música afrocubana ya propiamente dicha. En el caso específico de Sin Comentarios, a mí me parece un muy buen trabajo también. Es un disco que te permite entender la interpretación de la rumba desde igual este concepto de contemporaneidad de la música. O sea, es un disco que está mostrando arreglos súper atrevidos en este sentido, que involucra la presencia de otros músicos destacadísimos de la escena musical cubana, específicamente la música bailable. Es un disco que, digamos que un poco que agranda a nivel tímbrico, a nivel color, a nivel sonido, uh-huh. la concepción que se tiene de un género, un complejo genérico como la rumba. Entonces, en mi opinión, sí, igual es un premio bien merecido, un premio bien otorgado a Osain del Monte y bueno, a Donis, que es el director. Ahora, estamos hablando de la misma problemática, insisto. Estamos hablando de una música que se conoce poco, que se difunde poco. En este caso no. Ajá. Osain del Monte goza de popularidad por el pueblo. Es muy conocido, uh-huh. Muy seguido en las peñas, en las descargas, y es muy seguido. Y también es radiado uh-huh. y televisado. Así que cumple con los parámetros de popularidad y de aceptación por parte del público y de la crítica. Y de calidad. Y de calidad. Y de calidad, porque realmente estamos hablando de una agrupación que sí tiene calidad musical. Uh-huh. O sea, yo, a partir de escuchas que uno va haciendo en el día a día, me atrevería a decir que hace unos años la rumba ha vuelto a colocarse dentro de la aceptación y el gusto popular. O sea,
desde hace unos años, pensemos 10 años, 15 años atrás, digamos que sí estaba un poco perdida de la escena mediática. Pero hace 5 años, tal vez un poquito más, ha vuelto a posicionarse dentro del gusto popular y es totalmente aceptada. Hay que ir a una peña, bueno, cuando se hacían las peñas, Dios hay del monte, en el Diablo Tuntún, por ejemplo, para ver realmente lo que disfruta el pueblo cubano del trabajo que realiza Saint del Monte. Muy bien. Yo creo, sin embargo, que en el caso, bueno, como periodista, como analista de los medios, yo pienso que esta música de la que estamos hablando hoy es una música que tiene que ser más compartida, porque este esfuerzo enorme de dos disqueras, en este caso es Legrand y Be Music, las que han coincidido prácticamente en los premios, pues nuestro gran debate hoy es cómo se radia o cómo se sigue radiando, como ya estábamos hablando acá, porque evidentemente en el Diablo Tuntún en La Habana, ese es el epicentro hoy de lo que ha sido toda una vanguardia musical, pero cuando usted camina a Matanzas o Villa Clara o Santiago de Cuba, usted empieza a ver cómo efectivamente nuestra radio y la televisión no trabajan por maqueta alguna, sino trabajan por el gusto de los propios directores de programa. Trabaja en una correlación que se supone 80-20, pero sigue estando, repito, a gusto de quien produce, y en este caso, este Cubadisco no es a gusto de quien produce, como ustedes ven, es efectivamente el esfuerzo del rescate del patrimonio, de poner en valor ese patrimonio musical cubano. Yo creo que algo parecido ha sucedido con la categoría de tradicional campesina. ¿Quién me habla, por favor? En este caso, el premio es un músico académico, pero que académico por formación, pero que realmente viene de la tradición familiar, Barbarito Torres. El llamado el rey del laúd, una escuela, un maestro para todos los que se empeñan en el camino del laúd. Y ha logrado heredar la tradición campesina original, pero ha bebido otras fuentes y la devuelve, el jazz, la música tradicional cubana y su desempeño de cuerpos y formas, un disco que aglutina y resume su desempeño artístico de todos esos años. Y luego logra exhibir a un músico, un instrumentista, una persona coherente con su desempeño y con su manera de ejercer la profesión de músico, ¿no? El laúd como instrumento líder de esa tradición campesina que logra pasearse por varios estilos, varios formatos en el mismo fonograma. Así que es un CD dividido, además, que logramos ver en escena cómo funciona el laúd y es riquísimo de escuchar. Pienso un premio muy merecido a la persona y al resultado que es esta producción fonográfica. Muy bien, ¿usted quiere decir algo especial de esta no, categoría? No, o sea, con Barbarito no hay duda, Barbarito es un maestro de la música tradicional cubana, un maestro de la música campesina, estamos hablando de una persona que además pasó por proyectos como Buenavista Social Club y que permitió, o sea, que la música cubana caminara y gozara de gran prestigio a nivel internacional. Entonces, sumarme al comentario de Yurien, es un merecidísimo premio, como bien decía Yuri, al trabajo discográfico y a la obra y a la trayectoria de una persona como Barbarito Torres. Bueno, quiero de todas maneras lanzar una provocación que me llegaba por las redes bien temprano la mañana. Alguien, repito, los músicos han estado colocando los premios, ¿no? En las redes, se han estado felicitando, han estado anunciando. O sea, hasta Piso 6 veía yo a Leo hablando del premio de Dania. Y lo que más me llama a mí particularmente la atención era lo que me citaba este internauta. Me decía, parecería que las categorías de música tradicional están impactadas por la contemporaneidad. Es decir, los que están recibiendo el premio no están partiendo de la tradición pura, sino están asistiendo ellos mismos a la renovación. Pero una provocación. A ver. Yo creería que es hasta cierto punto inevitable. O sea, no se puede negar que el tiempo avanza y lo que fue puro en un momento, tal vez puro no sea ni siquiera el mejor término para emplear. O sea, hay que pensar que el son en su momento rompía con música que ya venía anterior, que era tradicional. O sea, si pensamos en la evolución misma del son, vamos a pensar, qué sé yo, en los tríos soneros del siglo XIX, luego vamos a pensar en los septetos, luego vamos a pensar en cómo esto se vio invadido por sonoridades de músicas extranjeras a partir de los años 20, 30, 50, 40, y llegaron entonces los conjuntos y los formatos instrumentales con mayor formación instrumental. Entonces, es normal, es totalmente normal, es un proceso evolutivo de la música. Y inevitablemente se va a ver se va a ver invadida por sonidos contemporáneos. Hay que tener en cuenta que los músicos que iniciaron ciertos géneros, tradiciones, ya no están hoy, porque fallecieron por el paso del tiempo. Y los que están continuando esa tradición son músicos que son formados desde nuestras escuelas con toda la influencia sonora contemporánea. Entonces, inevitablemente, la música tradicional se va a ver influenciada por un contexto sonoro actual y por códigos sonoros actual. Lo cual no quiere decir
que no se respete la tradición. Es una cuestión de renovación. Es mi criterio. Yo pienso que también el hecho de que los premios no sean siempre las figuras consagradas exhibe una tendencia que no se premia a la figura. Se premia el resultado que tienen los discos. Aunque compartan la competencia, figuras consagradas, de renombre, reconocidas, muchas en aniversarios cerrados, que coincide la competencia. Pero si un disco es más interesante, con una propuesta más atractiva, que pueda llamar más atención, es el que debe ser el premio. No porque compita con una figura, debe pesar más el nombre ante la calidad sonora. Entonces, ha sido también mostrar eso, que no solamente se premia al nombre, sino al resultado de tu obra actual, no solamente la de toda la vida. Sí, el resultado del disco que estás presentando. Bueno, estimados amigos, como ven, la mesa está buenísima. Yo sirvo mi té siempre a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y lo comparto con estas mujeres que a ustedes han visto. Basta una zona de provocación mínima y ahí están, siempre en la pelea. Les agradezco mucho. Espero que esté a continuación mañana y pasado. Estamos debatiendo Cubadisco y vamos a seguir. Gracias. Música, imagen, sonido. Feria Internacional de la Música Cubadisco 2021. Del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música. España como país invitado. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cubadisco 2021. La gran fiesta del disco cubano.